vale tú. Sin Maya, vale todo, señores. Vale la felicidad. ¿Cómo están? Buen día para ¿dónde todos. Vale todo en su vida. ¿Qué vale todo en su vida? Vale todo, ¿verdad? Ponele a Tim Maya, vale todo. ¿Lo tienen a Tim Maya? Sí. ¿Gordo? Sí, claro. Fenómeno. Creo que se murió arriba del escenario. Se murió. Acá lo que dice es vale todo en el amor, ¿no? Vale todo en el amor, dice. Hombre con hombre, mujer con mujer, camarógrafo con... ponele... todo. Con iluminador, todo así. Puede entreverarse todo. Sonidista no, sonidista solo. Son medio traumados los sonidistas. Son raros, ¿viste? Son gente rara. El sonidista muere solo siempre. Bueno, tengo entradas para Peñarol, no, para la campeón no. De cine. Sigo entregando. ¿Cómo? Sigo entregando. ¿Dos? Son 12 mil pesos, vamos. ¿Cuánto? Sí, tenemos ahí, vamos arriba. Cholo, vos sos de Danubio, Cholo. ¿Pero volverán? ¿Le está para Pablo? No, pero no vuelven los revendedores, no. ¿Cómo no? ¿Vuelven? No. No, no se puede. No es que vuelven. Yo tengo muñeca, ¿qué te pensás? No, monte. No. El AU. ¿De qué? El AU. ¿Sabés cómo hago? Inflable. ¿Cómo se llama el presidente del AU? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Alonso. ¿Eh? ¿Y Alonso de qué cuadro viene? ¿De qué cuadro viene? ¿De Rampla? Alonso. Ah, Julio Alonso era. ¿Eh? Julio Alonso. El Cholo lo conoce, entonces vamos todos. ¿Sabés la muñeca que tengo ahí en la claro. Cualquier cosa que precisen ahí me avisás. ¿Así que usted tiene muñeca? Sí. ¿Inflable? Inflable también. Pero cualquier cosa, Coco, que te pongan en la lista negra esa que no pueden entrar, sí. Me decís a mí, yo te decía como... Yeah. Eso, tener contacto. Qué influencia la de Monte. ¿Eh? ¿Qué influencia la de usted, Monte? No le estoy diciendo que voy derecho con el presidente. Claro. Y antes con Figueredo, con aquel Eugenio Figueredo. Es mi tío. ¿Es su tío? Es mi tío. Claro. Sí, sí, y es el tío de Alejandro Figueredo. No, está inventando todo. No, no diga eso, Monte. Hacían juntos la juventud. No, ¿qué va a decir? Está loco, Monte. En este momento le está cayendo el FBI, la CIA, a Figueredo allá. ¿Cómo se ve a Figueredo con esa carita de santo? No, problema, Monte, no. Mirá que pero, Monte, usted dice que tuvo que ir a Miami. No diga eso. No es trigo limpio. No diga eso. No diga disparate que la culpable fue Cuca y por eso se tuvo que ir el otro, porque echaron la culpa. Pero se fue a Miami. ¿Y por eso, Figueredo? Se fue del país. Yo no digo más nada que eso. ¿En serio? No digo más nada que eso. Bueno, a la prueba me remito. ¿Qué disparar? Y no es que esté dando para atrás ni nada. Bueno, la Intendencia flexibilizó protocolos sobre aforo, espectáculos y horarios de bares y restaurantes. ¡Vamos, lugar! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Ah, qué buena noticia para todos, para los que laburan, para todos! Vamos arriba. Para los que disfrutan también. Para los que estamos solteros. Para los que están solteros. Los que estamos, porque yo también. ¡Ay, sigue a la distancia! ¿Cómo? Sí, sigue, seguimos. Tomamos un paréntesis. Paréntesis. Que Carámbula al final dijo que no iba a ser, no aceptó ser candidato a presidente para el Frente Amplio. Dijo que no. Y citó una frase de Vázquez. A ver. ¿Qué dijo? La biología manda. La biología manda, dijo. Porque es muy grande el señor hijo. Bueno, está a esta altura, consultó con la familia. Le dijo, no te metas en tanta changa, ¿verdad? No, claro, está muy bien. Y entonces ahora parece que Michelini, sondean a Michelini como candidato a presidente. Ahora, pero Monte, capaz que yo no tengo mala memoria, pero a Michelini no lo habían sacado del Frente Amplio. No, pero no sé, no. Lo suspendieron un rato. Ah, un rato. Sí. Además, a Michelini, ahora que dijeron, se la tiene que dar la presidencia. ¿Por qué? Y porque si no, se te aglomera, Michelini. Se te aglomera. Llama a los amigos y se te aglomera en la puerta del Frente Amplio. Bueno, Colorado... Política. Colorados, suba del petróleo son paralelas a los productos de... Quiere decir, ¿no? Tras recibir la visita del presidente de ANCAP, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado expresó que los últimos aumentos se reflejan del combustible, se reflejan por tanto las subas del precio internacional de petróleo. Es así ahora. ¿Me entendés? Es clarísimo. Totalmente claro, es totalmente lógico que si en el concierto internacional sube el petróleo, el Uruguay sube la nafta o sube el combustible. Es lógico también que si en el concierto internacional baja el petróleo, el Uruguay también sube. Siempre sube, ¿no?
¿Bajó el petróleo? ¿Bajó la granasta? Después te dice que lo compraron al precio más caro y no al menos. Pero bajó, dice Facu. ¿Siente con ¿Pero bajó 5%? La nafta? ¿Bajó? Ah, ¿bajó el petróleo? Petróleo. Por eso la nafta no baja. ¿Puede decir que habían bajado la nafta? ¿Se viene la baja? Bueno, el mercado... esto es bueno, ¿eh? Buen chiste. El mercado del ganado gordo abastecido y estable. Ah, el mercado, sí, estoy contento. Uf, qué alivio. Tenía un miedo con esto del ganado gordo que me adelgazara porque yo tengo todo el ganado allá, ¿viste? Claro. ¿Tacuarembó era dónde era? Tacuarembó. Medio Tacuarembó es mío. Ay, medio Tacuarembó. Mire que Tacuarembó es grande, Sí, es grande, sí. Es grande, sí. Pero bueno, con esto estamos contentos, ¿eh? Claro, el ganado gordo está estable. A veces voy y la vaca me adelgaza 2, 3 kilos, ¿viste? Empezó a dar crema doble. Personas que tengan tatuajes visibles, atención, no podrán presentarse al llamado de la policía. Hay 1000 vacantes. Está perfecto. Hay 1000 vacantes en la policía, pero los que tengan tatuajes visibles no podrán presentarse. No puedo yo. No, pero ahí sí. Tú no. Visible. No. Ahí no tapa, ¿no? Tengo uno en el dedo, ¿no? No, porque son los uniformes chinos que le quedan por acá. Claro. Manga 3 cuartos. Claro, me quedo. Claro. No puedo. Los pantalones te quedan pescadores. Bueno, el sindicato le planteó al ministerio que revea este criterio para que no sea discriminatorio, ¿verdad? Con la gente que tiene tatuajes. Hay que ver, de repente diferentes ramas, porque aquellos que trabajan con narcóticos y demás, que tienen que estar con la cara cubierta, de repente un tatuaje se da cuenta quién es la persona, claro, no lo identifica. Eso es el De repente... ¿En cuántas películas los hemos visto? Eso? Claro. Por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. Hay que ver, hay policías que no, que están con cara descubierta, que es otra rama. Hay policía que trabaja en la comisaría, y anotando los cosas, los robos. Ahí no le veo el motivo. Ese no es el problema. Y yo tengo un amigo que le encanta, ¿viste? De toda la vida. ¿Viste esos amigos que te dicen, yo voy a ser policía cuando son chicos? Sí. Están locos, quieren ser policía, policía, policía. Y siempre quiso ser policía y cuando fue adolescente se tatuó, un patrullero y una comisaría del otro acá. Y ahora no puede ser policía. Porque está tatuado, ¿me entendés? Quedó afuera. ¿Y usted tiene tatuajes, Monte, ocultos? ¿Eh? ¿Usted tiene tatuajes ocultos? Sí. Ay, eso ya hemos hablado de esto. Ay, perdón, yo no estaba, es muy peligroso. Capaz. Sí. Yo tengo... ¿Se puede ver? Yo tengo toda la jefatura tatuada. No. Toda la jefatura. Vicio, Monte. Nada. ¿De San después José? Te muestro. Después la tropa tiene. Sí, sí. Me gustaría verlos. A mí me encantan los tatuajes, lo que pasa. Claro. Ay, no. Bueno. Bueno, juicio. ¿Pero me puedo sacar todo? No. Ah, porque son en partes... Sí, pudoroso. Ah, bueno, no dije nada, Sí, 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 tengo... En las nalgas. ¿Las nalgas? Ahora, ¿usted avisa cuando está con una chica de antemano que tiene sus tatuajes? Porque me imagino que en el momento debe ser como un poco impactante, ¿no? Llegar sí, sí. Principalmente los tulipanes, yo tengo todo tulipanes. Tiene tulipanes en las nalgas. Sí. Interesante. Bueno, pero tampoco te tiene por qué decir, el descubrir. Es un montón de información. No hay que avisar porque... Los pétalos y también tengo una obra de Benedetti. ¿Ah, sí? Pero no te puedo decir dónde la... Y el tulipán es entero, con el tallo, todo. Con todo, hasta las raíces le puso. Trabajaban acá los dos. Con el pistilo y todo. Andrés y Gerardo trabajaban acá. Tiene bulbo, todo. Lo riego a veces. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, equipos de fútbol van a ser igual que la policía, ¿viste? Van a poner medidas para los tatuajes. ¿En serio? Sí. Si no tenés, no podés jugar. Al revés. No hay jugador que tenga tatuajes. Dos brazos, impresionante. Bueno, vamos a ver con la chamúsica. Vuelven las fiestas con baile, papá. Todos a bailar. Todos a bailar. Sí, señor. La fiesta con baile, dijo el presidente. Lo hice porque invité a Loli a bailar la noche de la nostalgia. Y bueno, tenía que autorizar los bailes.
Yo voy a organizar baile en Astragia por si alguno quiere venir. ¡Ay, sí! ¡Ah, qué lindo! ¿En la mansión, Monte? Casa, casa, sí, para 400 personas. ¡Oh! ¿Pero eso? La barbacoa. Lo hago. ¿Va a seguir el protocolo? Todo. Sí, sí, porque entran más en la barbacoa de casa. Yo le iba a hacer más grande la fiesta, pero Marta no me dejó. No me pero no es que estar en un impas con Marta. Sí, pero igual va. La fiesta de la nostalgia la hacemos. ¿Qué tamaño de barbacoa, digo? Para... Sí, es grande, sí. ¿Ustedes no fueron a la barbacoa de casa? No, no. ¿No? No. ¿A cuál fuimos de acá? Ah, la de Coco. La de Coco. Es linda la de Coco, ¿eh? ¿Alguna? Linda, muy ¿alguna? Linda la gracias. Y con la piscinita esa que para darte un chapuzón da, digo, para refrescarte. No digo para nada, pero digo, entras y salís, digo, en verano. Poco. Acá el único que fue fue usted, Monte, el resto sí. No conocen. Claro, yo tengo no, olímpica. No nos invitaste, Coco. La piscina es olímpica. ¿Perdón? Fuiste a buscar ropa ese día, no me busques. La otra estaba en un cumpleaños. ¿Tu piscina es olímpica, Monte? Sí. ¿Olímpica? La piscina, sí. Sí, y este... Y Coco, vos, es abierta la barbacoa, ¿no? Sí. Sí. Yo, la mía es cerrada. Ah. $127.000 solo los cerramientos. ¡Ay, Monte! A mí la barbacoa, ¿sabés qué? Me la hizo Ot. Me la hizo la barbacoa. ¡Opa! Ot, la parte de abajo, el techo me lo hizo Dieste. Antes de... ¡Ah, Dios mío! No conozco a nadie, ¿eh? ¡Eladio Dieste! ¡Ah! ¿Pero cuál nivel? No, hace años. Hace años. Bueno, todo mármol, mi barbacoa es todo mármol. ¡Ay, qué mármol! ¡Qué divino! Pero de los dos lados, ¿no? Eladio Dieste y de este Eladio también. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Bueno, lo que pasa es que no nos valora porque somos uruguayos. Es muy bueno. Yo tengo todo forrado en mármol. Ay, forrado. Pero ojo, mármol de Carrera. De Carrara. Carrera. No, de Carrera, de Carrera. Se lo compré el dueño de la confitería. Claro, es una masita. Después, arriba, todo, hasta acá, por ejemplo, de la pared, tengo todo el mármol. Para arriba, todo el lambris. Qué raro. Qué combineta esa, ¿no? De mármol con el lambris, ¿no? Porque había humedad arriba. Bueno, pero está la placa de yeso. Pero eso no se puede. Otra cosa. El lambris queda más lindo que la espuma. Que la sí, le gusta la madera, le gusta él. Claro, la cosa natural, el lambris. Claro, sí, tengo la estufa leña. Sí. Yo tengo dos ciervos, cabeza de dos ciervos. Ay, no. Con los cuernos, con todo. ¿Vivos? No, vivos no. Me la trajeron de contrabando. Ay, no. Tengo una cabeza de león real. ¿Sí? No. Y en medio, en el medio, un escudo de bronce con seis espadas cruzando. Y en el centro, la M de Montelongo en oro, 24. ¿Oro? Pero claro. Qué lujo. Sí. Sí. La mesa. Yo tengo una. Yo tengo arriba del parrillero también una cabeza. De ajo. De ajo. Y la mesa, en donde si quieren vamos a comer, sí. Es una mesa para 12 personas y las 12 sillas, todas de marfil. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¿Cómo? ¡Qué horrible! No. Una manada entera de elefantes. ¡Ay, no! ¡Qué horroroso, Monte! No quiero ir a su casa, no quiero. No, pero voy a decir la verdad. No, sí, fue una manada de elefantes, pero no los... Estaban enfermos ya. No, Monte, juicio. ¿Cómo decía? ¿Te acordás? No. Carmela que decía que ya estaban, se morían de frío los animalitos. Los que se morían. Y ella hacía las camperas. No. No, yo no lo maté, se murieron de frío. Y después yo lo agarré. bueno, ¿qué sucede cuando no se tiene sexo por mucho tiempo? ¿Qué pasa? Sí, le pregunto a ustedes. Ustedes no saben nada al final. ¿Qué hace mal? No. Daño. Pasás bien, ¿eh? Yo tengo una amiga que me contó que no pasa nada. Seguís vivo. Sí. Según un estudio de neuropsicología del Hospital Real de Edimburgo, tener relaciones sexuales 3 veces por semana ayuda a rejuvenecer, dándole a la persona la apariencia de tener entre 12 y 7 años menos. ¡Oh! ¿Eh? Tres veces por semana es un montón. Ah. El Monte parece un recién nacido. Con razón, Frutilla. Con razón, Frutilla estaba de pañales hace unos días. Claro, lo recomendable es no abstenerse por más de un mes, dicen los especialistas. ¿No, qué? ¿No? No abstenerse por más de un mes. Claro, un montón. Claro. Por eso, claro, yo parezco de 35 y tengo más, tengo 40 y 40. Y claro, sí, la actividad, ¿viste? Yo tengo mucha actividad sexual. Claro. Y claro, se ve que me ayudó también mi época de actor porno. Ah, ya. Claro. Ahí me saqué unos cuantos años encima, se ve. Sí. De tanto traqueteo. No, basta, Monte. Pero Monte, yo pensé que era ficción.
Montes. No, pensé que era ficción. No. Sí, son verdades. Ah. Y me acuerdo una vez que tuve mucho, eso sí me acuerdo, una vez que tuve mucho, pero mucho tiempo sin tener sexo. Mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Fueron las peores 24 horas de mi vida. Salimos todos a bailar. Es una bestia. Ay, ya estamos. Tengo que ir para el...